Pues muchísimas gracias, gracias por la oportunidad de conversar en esta ocasión. Y bueno, pues Mau, sin duda el 2021 fue un año retador. Platicábamos en diferentes partes del año y siempre se habló de los retos que se tenían precisamente para el tema del posicionamiento, o más bien de abastecer el mercado, ¿no? Hace una semana dieron a conocer unas cifras y con unas perspectivas muy interesantes. Entonces yo quisiera que nos empezaras a platicar ¿Qué resultados les deja el 2021, más allá de las cifras? ¿Qué resultados y qué enseñanza les deja para enfrentar este 2022 y cómo enfrentarlo? Porque realmente, pues también se tiene otro gran reto, ¿no? Pareciera que va a ser una recuperación, pero también se sigue teniendo este tema de los abastecimientos. Entonces, ¿qué enseñanzas les dejan y cómo lo van a enfrentar, ¿no? Bien, muchas gracias. Igual mucho gusto en saludarte y gracias por la oportunidad de la conversación. La pregunta es muy atinada. ¿Qué nos deja el 2021, ¿no? Ya hemos tenido oportunidad y tiempo para hacer nuestro ejercicio de recuento, ¿no? Y de reflexión. Evidentemente es un año que nos dejó muy contentos, primero porque logramos la meta que era seguir colocando unidades en el mercado. Habíamos hecho un planteamiento mucho más agresivo en cuanto a lo que podíamos llegar a colocar. Lamentablemente, ya el año pasado nos azotó fuerte el tema de la cadena de suministro. Entonces, pero de cualquier forma es un gran número. La verdad que nos mejoramos en un 100%, ¿no? Vendimos 567 unidades contra las 276 del año 2020. Entonces, claro que fue un año de recuperación. A ver, el mayor aprendizaje. Aquí a la interna, yo te puedo decir, fue que nos dimos cuenta, acertamos en que la estrategia que marcamos para el 2021 fue la correcta. ¿Cuál fue esa estrategia? Primeramente, decir que con mucha humildad nos dimos cuenta de que había que hacer un trabajo de reconocimiento de la marca por parte del sector. Estábamos muy metidos en este rollo de que porque en autobuses y en pasaje estábamos muy bien, muy reconocidos. Era más que suficiente y pues la marca sonaba y la marca era conocida a nivel nacional y pues otra vez, ¿no? Como te digo, con toda humildad hicimos nuestras averiguaciones y nos dimos cuenta de que para la industria de carga, francamente, éramos mayormente desconocidos. Entonces, junto con el gran equipo de marketing y comunicación que nos ayuda, que me ayuda a mí, que tú los conoces, Miguel, Tania, Jessica. Nos pusimos a trabajar como locos en una estrategia que creara esa presencia de marca. Buscamos, y tú creo que fuiste testigo de esto, buscamos estar en todos los eventos que sumaran valor para nosotros, para nuestros clientes, para los stakeholders que nosotros le llamamos, estar muy activos en redes. Estar muy activos en las conversaciones, hacer las diferentes presentaciones de la estrategia de portafolio que pusimos. Entonces, eso al final del día, y bueno, fue reconocido tanto por amigos de los medios como también evidentemente por los clientes, decían, ¿no? Que éramos el ajonjolí de todos los moles. Fue un trabajo que requirió mucha energía de todo el equipo comercial, pero al final. La verdad es que rindió frutos, ¿no? O sea, rindió frutos porque de esto se trataba, ¿no? De esto se trata de ir y platicar la historia de qué es Scania, ¿no? Y que Scania es un camión y que vendemos este camión, que es el mejor camión del mundo, que lo tenemos en México con esa misma estructuración o la especificación que se ocupa en Europa, con un retardador, con una caja automatizada, con un ADAS, ¿no? Con todos estos vertientes de seguridad y sustentabilidad, ¿no? Plantear que eso. Sí es una realidad que se puede tener en México y que el mercado puede, bueno, no solo merece, el mercado puede tener, ¿no? Es accesible para el mercado. Eso por un lado. La otra enseñanza fue que la estrategia comercial fue correcta en cuanto a que tú sabes que dividimos carga en tres sectores. Tenemos un área específica, una gerencia de autotransporte público federal, con toda una estructura nacional de sucursales, gerentes, coordinadores y vendedores, ¿no? Este es el, vamos a decir, la gran cantidad de clientes, ahí es donde hay más pulverización. Entonces, tenemos toda una estructura que acompaña, que la estrategia, perdón, que me meta aquí, pero ahorita espero no confundir, que las estrategias comerciales en donde acompañamos la parte comercial con la postventa, representada por el mismo equipo, ayuda mucho.
a cerrar la pinza, como decimos nosotros, ¿no? Porque luego tenemos mucho esto de que alguien va y vende y se desaparece hasta la próxima venta y luego ya queda en el cliente queda en las manos de si hay buena o no buena postventa. La verdad es que al ser el mismo equipo, ¿no? Al ser el mismo equipo, buscamos evidentemente esa confianza y ese acompañamiento, porque nosotros bien decimos, ¿no? Que la primera venta la hacemos el equipo de ventas, pero la segunda y todas las demás la hacemos el equipo de postventa. Entonces, bueno, perdóname, volviendo a la estructura, hablo entonces de este equipo que cuida de Autotransporte Público Federal, este tipo de clientes con nuestros amigos de Canacar y tal, y el acompañamiento que ellos requieren. Después está una estructura comercial que cuida de flotas corporativas y privadas, ¿no? Con todo su equipo comercial y de postventa, y ahí, como sabes, hemos tenido, pues la verdad es que muy, muy buena llegada con grupos grandes, ¿no? Grupos de la talla de Bimbo, de Pepsi. Y este año 2021 hicimos pruebas muy satisfactorias con otros tantos como Lala, como Modelo, ¿no? Estamos cerca de la gente de FEMSA, entonces muy bien por ese lado. Y por último, y no menos importante, el sector que es minería, construcción y aplicaciones especiales, con una gerencia más y un equipo comercial, ¿no? Entonces, cuando nosotros en el 2020, con la llegada de Alejandro, hicimos este planteamiento que le llamamos Focus and Reset, donde separamos el área comercial de buses y de carga, también entonces, vamos a decir, en la gestión que me toca a mí hacer, dijimos, ok, vamos a especializarnos en tres segmentos, ¿no? Entonces, creo que esos fueron los aprendizajes del 2021, acerca de las cosas que hicimos bien y el resultado, pues lo tuvimos al final del año con esta confianza de los clientes entre pedidos entregados y muchas órdenes pendientes por entregar todavía, ¿no? ¿Cómo ves? Claro, totalmente, y bien lo dices, quisiera ligar esta última parte que comentas de lo que hubieran podido entregar y de lo que realmente se pudo entregar y que se convirtió pues, en un pedido fincado para el 2022. ¿Cómo administrar entonces ahora el 2022? Porque de acuerdo a las exigencias y a las necesidades de las empresas, también el autotransporte, pues muchas de las empresas no pudieron renovar al ritmo que venían renovando y las flotas se les hicieron a lo mejor 1 o año y medio más obsoletas. Y entonces hoy van a tener una necesidad mayor de renovación. ¿Cómo administrar esa necesidad, pero también combinarlo con el avance que están teniendo en el mercado? Es decir, no solamente el crecimiento orgánico con los clientes que ya vienen avanzando, sino ese reconocimiento que ya bien comentabas de la marca que está teniendo un avance y que está teniendo un reconocimiento por parte de clientes que no son de la marca. Entonces, ¿cómo administrar este bonito problema, ¿no? Parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo de cómo me ibas a ir haciendo las preguntas para que yo te pudiera ir platicando el antes, el ahora y el mañana, ¿no? Muchas gracias. A ver, perdón, nada más me olvidé de decir y que no quisiera dejarlo de lado porque creo que también fue un importante aprendizaje o reconocimiento del 2021, el aclarar que nuestra estrategia comercial de no tener representación tercera y hacerlo todo por manos propias está también causando un efecto muy positivo, ¿no? Algo que yo veo que la industria no había visto y que valora muchísimo, sobre todo por terminando en el tema de la postventa, ¿no? El acompañamiento, también la parte comercial, pero sobre todo la parte del acompañamiento, que es donde creemos que nuestros amigos transportistas luego más batallan, ¿no? Patinan. Bueno, entonces, el problema se vuelve un problema blanco, ¿no? Que dice, ahora tenemos, ya ni tan blanco, ¿no? Porque ya la verdad es que ya empieza a ser de un tamaño, ya empieza a ser de un tamaño serio. A ver, el planteamiento nos lleva a decir, ok, ¿qué vamos a hacer rumbo al 2022? Sigue habiendo un escenario complicado, de mucha incertidumbre. Fábrica, y porque así lo vemos cualquiera que está enterado de la situación mundial, sabe que todavía no hay una luz al final del túnel con este tema de semiconductores y cadena de suministro. Entonces, y si algo tiene la cultura de nosotros, de Scania y la cultura sueca, es ser muy transparente en ese sentido. Entonces, la verdad es que hasta ahora no hay todavía, lamentablemente, una palabra de aliento, ni siquiera se crean expectativas. Y está correcto, porque pues, si no, al final del día no vivimos de eso, ¿no? De expectativas, vivimos de realidades y con los clientes hay que ser transparentes. Entonces, de ahí sale nuestra primera línea de trabajo hacia este año con los clientes y es. A ver, es comunicación, transparencia y cercanía, ¿no? Algo que vamos a estar y que estamos haciendo ya en este año es ser brutalmente honestos y transparentes con la información que tenemos. Y a veces, y te lo puedes imaginar, y a veces no son las mejores noticias, ¿no? O hasta ahora no han sido las mejores noticias, es más por el contrario, ¿no? Unidades que ya veíamos que llegarían en el primer trimestre
se nos están por ahí recorriendo al segundo trimestre y algunas inclusive que están todavía en duda por alguna situación de algún componente específico de esa unidad que fábrica pues todavía no ve la disponibilidad. Entonces, ni modo, ¿no? Es una conversación que no le gusta tener a nadie, pero lo correcto es tenerla, ¿no? Más vale que nuestra ética comercial sea recordada en ese sentido, en donde nosotros le llamamos a un cliente y le decimos, oye, respecto a los planes de negocio que estabas haciendo, respecto a la expectativa que tenías de recuperación o de renovación de flotas, bueno, pues la situación es como sigue, ¿no? Hoy, evidentemente no pretendemos para nada ser consultores de nadie, porque pues no nos dedicamos a eso, pero sí nos toca decir, hagamos todo lo que podamos por extender la vida de tu flota, ¿no? De tu flota actual, hacer buenos mantenimientos. Sabemos que hay una curva, ¿no? Una curva, una ecuación en donde el cliente entiende hasta dónde le es redituable tener unidad y después dónde los gastos de correctivos se empiezan a incrementar. Hoy, francamente, es tiempo de echar mano de eso, de volvernos más eficientes. Todo lo que nosotros les podemos ayudar, estamos disponiéndolo. Hacer muchos más mantenimientos predictivos, buscar ahorros o, por ejemplo, estas paradas de mantenimiento, hacerlas lo más eficientes posibles, en el sentido de que las unidades estén lo más disponibles todo el tiempo. ¿Cómo te diré? Estamos buscando ideas fuera de la caja para que sus operaciones sigan siendo rentables aún con flota, vamos a decir, más antigua. Porque creemos claramente que es una tormenta, ¿no, Lidia? Y sabemos que las tormentas en algún momento terminan, pasan y después sale nuevamente la luz y nos damos cuenta del paraíso en el que estamos, ¿no? Pero hoy hay día, hay que simplemente darnos cuenta de que es una situación que tenemos que, con fuerza, tenemos que pasar, ¿no? Con fortaleza, ¿no? Tenemos que pasar. Entonces, esa es una de las líneas, ¿no? La comunicación, la transparencia, en todos los sentidos, ¿no? De nosotros hacia los clientes, de fábrica hacia nosotros, de administración de ventas hacia los vendedores, para que justamente el cliente tenga la información actualizada, no necesariamente la más buena, pero la actualizada, para que pueda tomar mejores decisiones. Por otro lado, vamos a seguir con la presencia total. Ahora se vuelve, no solo porque queremos que sigan conociendo a la marca y queremos seguir, aunque no hubiera unidades, queremos seguir dando la oportunidad a todos los que están interesados en la tecnología de nosotros. Vamos a encontrar las maneras más innovadoras de seguirles presentando esa información, de seguirles compartiendo qué tipo de resultados pueden obtener en cuanto a eficiencia del vehículo, en cuanto a la mejora de su operación, para que pues, al final se estén animando y entiendan que hoy es tiempo de poner pedidos para el 2023. Así, ¿no? Entonces, lo estamos haciendo también con total transparencia, ¿no? El cliente que hoy toca la puerta y me dice, oye, me interesa comprarte un camión, pues estamos hablando de que ahorita estamos ya estamos en fechas de entregar en marzo del 2023, y si me hablas en una semana, probablemente ya estemos hacia el final de marzo o principios de abril, y por ahí va a ir la cosa, ¿no? Afortunadamente algunos que sí sé, que bueno, lo vieron venir y se prepararon y tal, y otros que, bueno, no, les tardó un poco más en caer el 20, pero bueno, ahorita pues es con mucha honestidad que les estamos diciendo eso. Entonces, estamos saliendo, el equipo comercial está en la calle nuevamente, tardamos este mes y medio que el año nos amarró por el tema de la, ¿no? Todavía a través de la pandemia, no era prudente, pero ya estamos en la calle de nuevo, ya estamos con los clientes, y vieras que eso es muy bien recibido, ¿no? Primero para hablar de la situación como es real, y después para darles este aviso de a tiempo, de decir, vámonos preparando, ¿no? Vámonos preparando para lo que continúa. Y si me permites, perdón, extenderme un poquito más también acerca de la estrategia de este año. Vamos a ver, siempre lo hemos hecho, siempre la postventa ha sido un diferenciador para nosotros, pero ahora necesitamos, por esto que te digo, de que quizás se van a quedar con flotas, ¿no?, antiguas. Vamos a hacer un gran trabajo, un gran despliegue para reforzar justamente este tema que sientan el acompañamiento de Scania, ¿no? Te comento que este año, terminamos el año con cerca de 50 talleres entre propios y los que tenemos dentro de las instalaciones de los clientes. Y para este año estamos contemplando abrir 16 talleres más. Serán 3 sucursales propias y 13
talleres dentro de instalaciones de los clientes que ya de una u otra manera por las flotas que vienen y se van a entregar en el año ya están comprometidos. O sea, eso va a pasar en el año. Esto es la contratación de 60 técnicos más, ¿no? A nivel nacional, pura gente de servicio, y estamos hablando de otras 40 personas entre cargos administrativos, jefes de taller y tanto. Estamos metiendo, solamente para el tema de carga, este año estamos pensando en un crecimiento de 100 colaboradores más, ¿no? Para atender esta demanda, Didier. Retomando esta última parte, Mau, que comentas precisamente del tema de postventa y del modelo que ustedes implementaron para México y que, pues, hay que decirlo como es, muchos clientes, muchos transportistas no le veían que fuera realmente la fórmula correcta porque pues están siendo o hasta habiendo un rompimiento en el mercado, ¿no? No es lo tradicional que existe en el mercado, pero ustedes no son tradicionales. ¿Cómo van avanzando, sobre todo en el cambio cultural de los clientes y también saber si esto es un factor? Evidentemente, creo que hay factores decisivos de compra, ¿no? La marca, el producto. Pero ¿qué tanto este modelo de servicio de ustedes está siendo también un punto sustancial en la decisión de compra de sus clientes? Tal como te lo puedes imaginar, definitivamente lo está haciendo. Tan es así que el estadístico que te puedo compartir es que hoy del 100% de la flota de carga que vendemos o todos los camiones, es más del 85% del que está saliendo con una póliza de mantenimiento. Esto quiere decir que para nosotros, al menos el tipo de cliente que está comprando, o el estilo de transportista que está comprando un camión de la tecnología que nosotros tenemos, es un cliente que ya no está interesado como antes o involucrado como antes en temas de mantenimiento. Es muy gratificante tener las conversaciones con estos transportistas, estos empresarios, que lo dicen así abiertamente. Dicen, a ver, no es tiempo es tiempo de decir zapateo a tus zapatos. Es tiempo de decir, a ver, hagamos esta masomenometría de, no, es que a veces me ahorro un poquito porque no lo llevo a la agencia, o me ahorro un poquito porque no le pongo la pieza original, o me ahorro un poquito por tal. Esos tiempos veo yo que afortunadamente están quedando atrás. La póliza de mantenimiento es una solución que tú conoces, les funciona muy bien porque francamente les da una certeza de que la unidad estará en las mejores condiciones y cuidada por las manos expertas, ¿no? Siempre va a tener piezas originales, siempre va a tener los lubricantes que el fabricante manda, ¿no? Y entonces, pues, francamente, te estás comprando una poder dormir por las noches porque las garantías sabes quién las va a atender. Ahora sí que es como lo decimos, ¿no? A ver, si tú lo has mantenido, si tú le has hecho los correctivos, tú le has hecho los preventivos, bueno, pues con cualquier falla que pueda tener, pues ¿a quién le vas a echar la pelotita? Luego está el tema del tren motriz, ¿no? El tren motriz siendo todo propiedad de nosotros, nos da gran tranquilidad de poder asegurar, ¿no? La calidad y la disponibilidad del vehículo. Entonces, sí, definitivamente está siendo un factor de toma de decisión importantísimo, importantísimo. Vemos, y no en flotas chicas, perdón, no solo en flotas grandes, que tú pensarías que puede haber un consejo más ejecutivo, ¿no? Tomando la decisión, ¿no? Inclusive en los pequeños transportistas ven el gran beneficio, lo entienden, ven el gran beneficio de esto. Claro, y bien lo dices, ¿no? Cada vez se ven, antes eran como más regionales y ahora por cualquier camino que andes los empiezas a ver mucho más y en diferentes aplicaciones. La semana pasada dieron a conocer unas expectativas para 2023 que realmente sorprendieron y, bueno, pues llamó mucho la atención a propios extraños, a sus clientes y a los que no son sus clientes. Además de estos elementos que me acabas de comentar, de la necesidad que ves en los transportistas, de que los pedidos ya estén fincados para entregar en el primer trimestre del 2023, ¿qué otros factores están visualizando ustedes para tener esta perspectiva de ventas de 3,000 unidades en el 2023? Tú sabes que tenemos una apuesta que es, bueno, acompaña los valores de la empresa, que es apostar por la sustentabilidad, la tecnología y la seguridad. Este año, como tú bien sabes, y bien nos has ayudado ahí a comunicarlo por medio de tu medio, vamos a estar presentando novedades, vamos a estar presentando el vehículo eléctrico. Es algo que nosotros pensamos que evidentemente todavía le falta un camino por andar. Hay países que están, pues, evidentemente más preparados, más dispuestos, inclusive sus gobiernos, ¿no? Y sus legislaciones. Nosotros
estamos en ese camino, pero afortunadamente hay jugadores que se toman muy en serio. Hay, para no decirlo mal, hay empresas, ¿no? De primer nivel, inclusive de capital mexicano, que se están tomando muy en serio esta situación. Entonces tenemos, ahora sí que, compromisos importantes, sociedades de comerciales importantes con ellos. Entonces vamos a estar trabajando con el eléctrico. Vamos a estar empujando, lo presentamos también el año pasado y ahora es tiempo de que sea una realidad, el ADAS 2.0. Ya no digo presentando porque ya lo presentamos, en realidad ya es algo que existe y ahora lo que queremos ver es la manera de que los transportistas mexicanos se sumen a esto. Sabemos que evidentemente hay un costo añadido porque la tecnología, bueno, pues cuesta un poco más, son varios elementos más que están ahora presentes, pero pensamos que necesitamos subir el estándar, ¿no? Nosotros necesitamos apoquinar, ¿no? Con nuestro granito de arena a que la situación de carreteras y la seguridad de las vías sea mucho mejor. Entonces, el ADAS 2.0 es algo que vamos a seguir buscando la manera de introducir con los clientes. Tenemos, lo presentaremos después, es el final del año, el nuevo tren motriz. Ahora mismo, yo te lo puedo decir, no es algo que sea tan urgente porque tanto nuestro Euro 5 como nuestro Euro 6 actual, francamente no tienen competencia en el mercado, ¿no? Ya lo hemos demostrado, hay varios clientes que de hecho esa es su decisión de compra cuando prueban la unidad, ¿no? Como tú sabes, estamos con grandes empresas de la talla, por ejemplo, ahora estos últimos meses que hemos estado probando con los amigos de González Trucking y con los amigos de TMS, y los resultados son muy positivos, ¿no? Y es el tema de la eficiencia, ¿no? Es el tema de un vehículo que está buscado a ser más sustentable, y lo sabemos, el hecho de consumir menos combustible, no solo evidentemente es el costo operacional es muy bueno, ahora que todo está por las nubes, ¿no? Con estas inflaciones históricas que tenemos. Pero además estamos de verdad aportando a una menor cantidad de emisiones, ¿no? Con esta tecnología Euro 6, ¿no? Entonces, esas son las esa es parte también de la estrategia con la cual estamos buscando este posicionamiento del 2023. Tenemos el potencial, el camión siempre fue un camión muy, el producto Scania siempre fue un producto muy reconocido en México, ¿no? Inclusive venimos con los clientes que tuvieron una experiencia en los años 90 con los Scania y que hoy lo tienen nuevamente, dicen, volvimos a aquella maravilla de ese camión que era altamente disponible, de muy buen manejo, de mucha seguridad y sobre todo de muy buen consumo de combustible, muy buena eficiencia energética. Entonces, esos son los, vamos a decir, los detonantes que nos están ayudando a posicionar hacia 2023 con ese número tan ambicioso que estamos colocando, líder. Y a ver, evidentemente el tema de la postventa, ¿no? Vamos a seguir por donde vamos a seguir haciéndolo con manos propias, vamos a seguir creciendo al equipo. Tenemos toda la confianza de nuestra casa matriz para seguir contratando colaboradores y seguir creciendo en infraestructura. Entonces, creo que ahora sí que las cartas están puestas, ¿no? En la mesa, ¿no? Esa es nuestra apuesta para el futuro. En esta estrategia 2023, y hoy por la mañana escuchaba algunos analistas que decían que evidentemente con estos movimientos de las tasas de referencia, tanto en México como en Estados Unidos y varios bancos centrales a nivel mundial, pues la famosa frase del dinero tendrá un mayor costo. ¿Qué papel va a jugar la financiera de casa que ya operó en 2021 y que de hecho en alguna ocasión tú me comentabas era clave para algunas negociaciones? ¿Se vuelve mucho más relevante? ¿Va a ser mucho más factor clave el que tengan la financiera en casa para algunas decisiones o para ayudar o asesorar incluso a los transportistas sobre algunos esquemas que se puedan acceder y esto también detone hacia ese plan ambicioso de 2023? Sí, es una muy buena pregunta la que dices. A ver, perdón que yo quizá desde mi tribuna comercial no me subí en ese momento al tema de la financiera, pero lo doy por hecho. Es que hoy día, afortunadamente, si estuviéramos teniendo esta plática un año antes, yo te diría, como lo dijimos varias veces, que era la pata que le faltaba a la mesa, ¿no? La parte de la financiera, pero hoy nos sentimos muy respaldados, evidentemente. También es así que tú sabes que hay negocios que se han podido cristalizar.
por la financiera. Hay que decirlo, ¿eh? Ha sido un viento, ¿no? De cola importantísimo para cerrar negocios tan importantes como los de Pilot, como los de Ticarsa que se hicieron el año pasado y otros tantos que ya hoy día ya están cocinados, ¿no? La financiera tiene una situación interesante y es que sus fondos los recibe directamente de Europa. Entonces, a ver, va siempre a ser competitiva, ¿no? Va siempre a ser competitiva y sobre todo en los momentos en que las tasas aquí nacionales, sobre todo para quien se funde del dinero nacional, les puede jugar en contra ahorita este tema de la tasa. No me lo, no, no, yo no soy el experto, pero sé que eso nos da, vamos a decir, nos da mayor certeza, al menos al estar fondeados en monedas más duras, ¿no? Que nuestro peso, que lamentablemente siempre tiene mucha más fluctuación, ¿no? No solo es la tasa, también es el dólar y todo lo demás, ¿no? Lo que nos viene a quejar, ¿no? La financiera está con un plan muy agresivo de acompañarnos en los negocios, ¿no? De acompañar negociaciones grandes y chicas. También estamos haciendo muchas inversiones en sistemas que nos ayuden a volver digital el proceso, ¿no? Yo se los digo, ¿no? Estamos en los mejores tiempos porque atrás quedaron aquellos tiempos en los papeleos y procesos burocráticos. Hoy día estamos a semanas de ver una solución que va a tener un intercambio, sobre todo en esta situación que ya sabrás tú que es lo que más tiempo nos toma, que es el intercambio del expediente, ¿no? Y que si este documento está bien y ahí no, y la aprobación y tal. Tenemos una herramienta digital que está a semanas de quedar lista, en donde va a ser básicamente un intercambio digital y expedito, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque hoy día la financiera nos da una herramienta de aprobación o preaprobación, como le llaman algunas veces, porque sabemos que los negocios, si bien lo firmamos hoy, lo vamos a estar, es decir, pactando o cristalizando el negocio hasta dentro de un año. Y a nosotros como comercial, evidentemente, queremos tener la certeza de que estas personas interesadas, ¿no? Todos nuestros clientes, a los que les tenemos un gran cariño, pues también tienen que tener evidentemente ese respaldo financiero, ¿no? Entonces, la financiera hoy nos está ayudando mucho con eso, ¿no? Se están aventando algo que típicamente no les gusta hacer a los financieros, ¿no? Por el tema del riesgo, pero se están hoy aventando a darnos preaprobaciones para poder fincar pedidos, ¿no? Hacia el futuro, ¿no? Entonces, evidentemente, con las letras chiquitas, como siempre debe ser, y que en el momento que se acerque la operación, pues hay que actualizar y ver que todo haya fluido bien. Pero pues tenemos confianza, ¿no? Tenemos confianza en nuestros clientes y la financiera tiene confianza también en nosotros y en nuestros clientes, ¿no? Entonces, estamos prendidos, ¿no? Claro, no, me queda claro y además bien, bien fortalecido. Y bueno, ya para terminar, el año pasado dieron a conocer varios cuentas que incorporaron a la marca muy interesantes. ¿Nos puedes adelantar algunas de esas noticias que vengan en breve para de nuevas flotas de nuevos clientes? No, de repente no me no me no este no, no es tan bueno esa pregunta porque luego me olvido de alguien y después me dicen mis clientes que por qué no me acordé y no tenía cariño y no lo mencioné en un medio tan importante como TV21. Bueno, pero ya comenté a algunos, ¿no? Todas las cuentas para nosotros son, francamente, son importantes. ¿Por qué lo digo, Diri? Yo sé que hay ustedes simplemente, ¿no? En este listado tan importante de los 100 grandes en los que hemos tenido oportunidad de participar felizmente el año pasado con ustedes. Evidentemente son clientes de referencia que todo el mundo tiene en boca, pero todos los clientes regionales, al final, para nosotros, hoy día en esta siembra que estamos haciendo, todos se convierten en referencia, ¿me explico? Porque el transportista es mucho de comunicarse, ¿no? Ahí la competencia es, en realidad es quién da el mejor servicio, pero se comunican mucho, ¿no? Hablan mucho entre ellos y eso nos ayuda a que uno le dice, ¿no? Las buenas y las malas de cualquier cosa, ¿no? De cualquier marca al otro. Pero bueno, entonces, habiendo dicho que todas las empresas son importantes, te comenté algunas, ¿no? Para nosotros estamos muy emocionados de lo que está sucediendo con Lala, lo que está sucediendo con Cemex, la cercanía que estamos teniendo con Modelo, la confianza renovada de Pepsi y de Bimbo. Estamos ahora también para entregarle unidades a Gap, a la refresquera de Pepsi, lo cual también es muy importante, padrísimo porque están muy exigentes en temas de
en temas de seguridad, ¿no? Y a nosotros nos gusta mucho, ¿no? Que no solo le pidieron a sus, no solo le pidieron a sus empresas transportistas, a sus subcontratistas, vamos a decir, que subieran la seguridad y indicaran nuestro producto como el estándar. Ahora ellos mismos están poniendo el ejemplo al hacerse de camiones Scania en su flota. Hablando de transportistas del transporte público federal, entonces, como te decía, ¿no? Muy cercanos de TMS, muy cercanos de González Trucking, trabajando mucho con Fletes México, ¿no? Y también la gente de Tumsa y por ahí sigue, ¿no? Y por ahí sigue la lista, ¿no? Ahorita lo que nos van a faltar son camiones, ¿no? Porque evidentemente muchos podrían decir que bueno, pues es que la escasez, ¿no? La escasez pudiera darle la oportunidad a cualquiera que tenga disponible vehículos para entrar, ¿no? Y yo te digo la verdad, Edil, pues en el caso de nosotros no aplica de esa manera porque hoy, francamente, cualquiera que venga, por importante que sea la cuenta, pues no, tenemos que ser muy respetuosos de quien en un momento dado puso un pedido. A ese se le, ahora sí que el primero que llega, ¿no? Como dicen, ¿no? Primero que llega es al primero que se le va a atender, porque así es, y después los demás conforme lleguen. Entonces, en el caso de nosotros no es una, y lo quiero dejar muy claro, ¿no? Porque si no se puede hablar mucho y decir, ah, sí, están entrando, están vendiendo porque alguien más no tiene. Francamente, no tengo. Francamente, hay algunas de estas cuentas que me van a, que vamos a lograr. ¿No? Que vamos a lograr hacer el trabajo para que nos den un poco de paciencia y nos esperen hacia finales de este año 2023, que es donde hemos ahora ya pactado las entregas, ¿no? Entonces, sí, no es, en este caso no así, no es nada más una casualidad de los tiempos, ¿no? En realidad es el trabajo que hemos venido haciendo, ¿no? Casi con todas estas empresas que te dije, de alguna u otra manera hemos logrado hacer o concretar alguna prueba, ¿no? Entonces ya ellos se han percatado por manos propias qué es lo que tiene por ofrecer el equipo Scania. Perfecto. Pues Mau, muchísimas gracias, como siempre, la verdad, por la claridad en las explicaciones y sobre todo por los datos que nos compartes. No sé si tú quieres agregar algo. Pues sí, aprovechar que ustedes son un importante medio y que ponen siempre una opinión que para los transportistas y para todos nosotros los que estamos en la industria es muy válida y pedir ideas si pudiéramos enfatizar ahí que es tiempo de prepararse en el sentido es tiempo de visualizar que la situación es real en cuanto al desabasto. Y que hay que trabajar planificadamente, ¿no? Hoy día es tiempo de echar cálculo de lo que va a pasar en el año siguiente y colocar pedidos para allá, ¿no? Y si pueden ser con Scania, pues qué mejor. Claro está. Pues muchísimas gracias, como siempre.